Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Habiendo subido al canal la biografía del príncipe Arturo Tudor hace algún tiempo, es hora de que les cuente sobre su funeral en más detalles, así como de las reacciones y consecuencias que él mismo tuvo. A diferencia de muchos otros de los principales acontecimientos relacionados con la vida de Arturo, el registro de los testigos del Heraldo de sus ceremonias fúnebres y su procesión desde Ludlow a Worcester coincide con los registros financieros completos del tesoro del rey, que pagó por todo. En conjunto, los detalles proporcionados proporcionan una visión sorprendente de los funerales reales de finales de la Edad Media y, más específicamente, de cómo había tomado forma la red de amigos y funcionarios del primer príncipe Tudor de Gales. Muy poco después de su muerte, alrededor de las 7 de la tarde del 2 de abril de 1502, el cadáver de Arturo fue destripado, embalsamado y aderezado con tantas especias dulces como se pudieron conseguir en Ludlow. La velocidad era esencial ya que se pensaba que el príncipe había muerto de una enfermedad contagiosa. La profunda conexión de Arturo con Ludlow quedó demostrada por la decisión de celebrar su funeral en esa región fronteriza. Aunque estaba fatalmente enfermo, el príncipe todavía tuvo tiempo de pedir que su corazón fuera enterrado en la capilla de Santa María Magdalena del castillo de Ludlow. El ataúd de Arturo estaba cubierto con una tela negra ajustada, a la que estaba cosida una cruz blanca. Hasta 80 personas que habían recibido limosna del príncipe el Jueves Santo, estaban sentadas custodiando el ataúd por turnos, sosteniendo antorchas que ardieron día y noche hasta el día de San Jorge, el 23 de abril. Ese retraso permitió que se hicieran arreglos para los ritos y ceremonias. Tan pronto como Arturo dio su último suspiro, se enviaron mensajeros por toda la región con la terrible noticia. Uno de ellos cubrió las 160 millas hasta el Palacio de Greenwich en la madrugada del 5 de abril, poco más de 2 días de viaje para dar la devastadora noticia al rey, la reina y los hermanos y hermanas del difunto. A pesar del sufrimiento familiar, la epidemia de la enfermedad del sudor seguía siendo un riesgo demasiado grande para la familia real como para permitir que cualquiera de ellos viajara para asistir a los ritos funerarios. Arturo sería enterrado como un gran noble regional de sangre real, pero sin la presencia de su familia cercana. El periodo de 3 semanas entre su muerte y su entierro en Worcester dio tiempo para que todos los preparativos se pusieran en marcha rápidamente. Otro indicio de que su muerte fue un shock repentino para todos. Se necesitaron túnicas y capuchas funerarias para más de 200 personas de la casa de Arturo y del Consejo de las Marcas. Hacedores de velas, carpinteros, aserradores y pintores trabajaron constantemente durante los días transcurridos entre la muerte de Arturo y el funeral. Había que suministrarles las materias primas, que incluía todas las cuerdas y herrajes para soportar el peso de los estandartes y antorchas, madera, cucharones y calderos para derretir cera, clavos, bucarán y otras telas de respaldo. La urgencia de la tarea quedó sugerida por el alquiler de moldes para la decoración del coche fúnebre. Se compraron hojas de oro y plata, pintura de colores y más de 1.500 libras de cera a otros comerciantes de Worcester. El poder adquisitivo de la corona debió ejercer una fuerte presión sobre los proveedores locales y lo que no se pudo encontrar localmente se buscó en Londres, como cientos de metros de telas de luto para más de 200 personas vinculadas a la casa y al consejo de Arturo. Los pintores de Enrique VII, encabezados por John Fla, prepararon 4 estandartes sagrados que acompañarían el cadáver. La Trinidad, la Cruz, un estandarte de Nuestra Señora y uno de San Jorge. También hicieron otros con armas heráldicas reales y 11 largas serpentinas o estandartes que presentaban una mezcla de imágenes heráldicas familiares y el simbolismo tradicional, antiguo y mítico que se había asociado con Arturo. Cadwallader y Brutus vincularon al príncipe con los reyes heroicos y los reyes originales, fundadores de Gran Bretaña. Las armas galesas confirmaron que Arturo llevó adelante el reclamo de su padre sobre la lealtad galesa, mientras que la representación de las armas irlandesas y las de los ducados franceses de Normandía y Guyena también sugieren ambiciones imperiales más amplias.
También se rehicieron los estandartes de batalla de Arturo de la Cruz de San Jorge con un ciervo blanco y una imagen de San Jorge con la pluma de avestruz del príncipe. El 23 de abril, día de San Jorge, el ataúd fue trasladado al salón del castillo, donde lo colocaron sobre caballetes en preparación para una procesión fúnebre por la ciudad de Ludlow hasta la iglesia de San Lorenzo. Thomas Howard, conde de Surrey, fue el principal doliente. Esta posición de honor mostraba cuán completamente se había rehabilitado después de luchar del lado de Ricardo III en la batalla de Bosworth. A Surrey le siguieron los condes de Shrewsbury y Kent, con chaquetas y capuchas negras, y luego los lores Gray de Rusin, Dudley, Gray de Powys y Sir Richard Poole, chambelán de Arturo. Los hijos de otros señores también presentes pueden identificarse como algunos de los amigos de Arturo. Anthony Willoughby, Edward Howard, Robert Radcliffe y John St. John sujetaron un dosel de damasco púrpura sobre el ataúd en movimiento. Luego se unieron los 80 pobres dolientes, cada uno portando una vela encendida. En la iglesia, el ataúd fue colocado en el coro mientras el obispo de Lincoln, William Smith, ofrecía una misa fúnebre. Después del servicio, el cuerpo de Arturo permaneció en la iglesia mientras los principales oficiales y los dolientes se retiraban al castillo. Durante toda la noche se mantuvo una vigilia sobre el cadáver. Al día siguiente se repitieron misas y subsidios, con un papel destacado otorgado al embajador español, Pedro de Ayala, y a los funcionarios de la ciudad de Ludlow. El 25 de abril fue un día terriblemente lluvioso y ventoso para recorrer las 20 millas que separan Ludlow de Bewdley. Aunque una fina tela de terciopelo negro dorado cubría, envolvía o protegía todo lo que había en el coche fúnebre, el ataúd en sí tenía que estar protegido de los elementos por otra tela negra encerada. El paso de cientos de personas también convirtió los caminos en barro. El viaje emocionalmente agotador también se volvió físicamente agotador. Cuando el cortejo llegó a Bewdley, se pagó a 4 trabajadores para que trabajaran toda la noche limpiando los caballos, sus arreos y las ruedas del coche fúnebre. Desde Bewdley, Sir Richard Croft y Sir William Udale, mayordomo y controlador de la casa de Arturo, viajaron directamente a Worcester para ocuparse de los preparativos del entierro en la catedral. Cerraron las puertas de la ciudad para que todo pudiera prepararse sin distracciones. La procesión siguió más lentamente. Los miembros de las órdenes de frailes de la ciudad recibieron el cadáver en la puerta norte e incensaron el ataúd a su paso. Se suministraron 120 antorchas nuevas y se trajeron caballos de tiro nuevos para conducir el coche fúnebre por las calles hasta la catedral. El cuerpo de Arturo fue recibido y trasladado al presbiterio, iluminado por casi 400 velas en enormes candelabros. También estuvieron presentes los abades y priores de todas las casas regionales con muchos de sus monjes y monjas. Con más de 1,000 personas involucradas y gran parte del resto de la ciudad paralizada por el evento, el funeral debe haber sido un espectáculo magnífico, incomparable desde que el rey Juan sin tierra fue enterrado allí en octubre de 1216. El día siguiente se vivió la parte más solemne y emotiva de todo el funeral. El cuerpo fue vigilado toda la noche y a las 8 de la mañana la congregación se volvió a reunir para cantar misas de Nuestra Señora, la Trinidad y el Requiem en una repetición de la ceremonia de Ludlow. Durante el Requiem comenzaron a realizarse las ofrendas. Todos los dolientes ofrecieron el centavo de la misa. Luego, 2 heraldos llevaron el rico escudo de armas bordado de Arturo a los condes de Shrewsbury y Kent. Lord Gray de Rutin y Dudley recibieron el escudo de los heraldos, Lord Gray de Powys la espada, Sir Richard Poole el yelmo y Lord John Gray la cresta. Luego, un grupo de funcionarios de la casa de Arturo escoltaron al hombre de armas hasta el centro del coro. El hombre era Lord Gerald Fitzgerald, hijo del octavo conde de Kildare. Montó el corcel del príncipe y llevaba la armadura completa de Arturo. El caballo, en sí mismo una ofrenda, estaba completamente equipado con un trampero bordado con los escudos del príncipe y Lord Gerald llevaba el hacha del difunto, cabeza abajo.
Durante la lectura del Evangelio de San Juan, Sir Gruffydd ap Rhys pasó el estandarte del príncipe al diácono de Worcester como otra ofrenda. A medida que se acercaba el momento de colocar el cuerpo en la tumba, la intensidad de los cantos y las oraciones aumentaba. En ese momento parece haber habido una erupción de llanto entre la congregación. El relato dice que nadie que tenía un corazón duro dejó de llorar. Los principales dolientes luego hicieron ofrendas directas de lienzos mortuorios al cadáver. Toda la congregación cantó más himnos mientras los prelados se reunían para incensar el ataúd. Mientras lo colocaban en el suelo, el obispo de Lincoln, William Smith, comenzó a decir las oraciones, pero apenas podía pronunciar las palabras por el llanto. Colocó una cruz sobre el ataúd en la tumba y fue el primero en arrojarle agua bendita y tierra. El propio heraldo de Arturo, Wallington, le quitó el escudo de armas y lo colocó sobre el ataúd. Los principales funcionarios de la casa demostraron entonces el fin de su servicio personal al príncipe rompiendo sus bastones de mando y arrojando los pedazos en la tumba. La espectacular ceremonia y las etapas formales del duelo todavía dependían de que los seres humanos involucrados pudieran cumplir sus roles. Dado que el clero que dirigía el servicio era tan cercano al príncipe como cualquier otra persona, el dolor compartido debe haber supuesto una tensión para la finalización de la ceremonia. Sin duda, parte de la tristeza surgió de la sensación de lo que ahora se había perdido para la región y para el futuro de Inglaterra. Para otros, como los amigos de Arturo, Gruffydd ap Rhys, John Lord Grey y Gerald Fitzgerald, su muerte representó el fin de su camino hacia el centro del poder. La casa de Arturo parece haber sido utilizada como campo de entrenamiento para los pupilos reales de cierta edad, a quienes se les animaba a entablar amistades entre ellos y con el príncipe. El relato del funeral revela su objetivo principal, que era formar un núcleo de apoyo muy unido para fortalecer los cimientos del gobierno del futuro rey Arturo. Algunas redes nobles tardaron más en adaptarse a la muerte del príncipe. La familia Grey, representada en el funeral por las ramas de los condes de Kent y los Lores Ferrers de Groby, había trabajado duro para entrar en la órbita del príncipe como forma de mantener estrechos vínculos con la corona. A medida que el futuro de la corona Tudor pasó de Arturo al príncipe Enrique, aquellos que habían establecido fuertes vínculos con el príncipe mayor, ya estaban a la defensiva cuando su hermano menor comenzó a dar forma a su propia red antes de 1509. Podría resultar inapropiado ver la influencia de familias como los Grey como precursora del tipo de política de poder que se vuelve más familiar en las actividades de las familias Howard o Bolena durante el reinado de Enrique VIII. A mediados de la década de 1520, la incapacidad del segundo rey Tudor para producir un heredero varón legítimo permitió que un elemento muy fuerte de política sexual girara en torno a familias que competían por el acceso y la influencia sobre él. Nada de eso era obvio en la corte del príncipe Arturo. Sin embargo, debe haber habido un vínculo común para que esa muestra representativa particular de señores hubiera hecho el viaje a Ludlow en abril de 1502, como un acto particular de respeto al príncipe Arturo. Eso en sí mismo sugiere que poseían una conexión más fuerte con la vida del príncipe que otros que no estaban allí. Aquellas personas que luchaban por una conexión cercana con Arturo intentaban posicionarse para poder reaccionar ante la forma en que cambiaría el mundo cuando Enrique VII muriera y su heredero se convirtiera en rey. Lamentablemente para ellos, y quizás para Inglaterra, la muerte de Arturo cambió el curso de la historia una vez que el príncipe Enrique obtuvo la corona en 1509. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre el funeral del príncipe Arturo y las reacciones y consecuencias que provocó. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y su opinión sobre el tema que aquí se expone. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito a que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material.
Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.